quiere que papito chulo le cambie el pañal. O sea, ¿qué? ¿Que le cambies el pañal? ¿Ahora? ¡Ay, no! ¡Mañana! Así contamos la caca de 3 días y nos ahorramos unos 20 pañales. ¡Claro que ahora! ¿Ya viste lo que cuestan los pañales? Arturo, no empieces otra vez con el precio de los pañales. Deberían de reciclarse. ¿Podrías intentar servir para algo? ¡Gracias! Ay. Oye, cuéntame, chiquita, ¿quién la va a cambiar? ¡Papá! Ay, vean, mi hermano. Ay, con su puta madre. Me había olvidado ese pincho, no, no, no. Ya, a ver, quédate aquí, chiquita. Puta. Ay, cabrón. No, 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 no es esto, no es cierto. Ah. Uf. Dios mío, es que ahora ya no es esa caquita del principio. Esa caquita que lo olías y decías, ay, que cague así siempre, ¿no? O sea, que es como una ilusión. No, es que como ya comes solo, pues ya. Lo bueno es que esos pañales tenían en la caja como, ¿no?, olor a bosque noruego. Lo que pasa es que ahora como caga, pues ya parece que un noruego se cagó en el bosque. Aguántenme tantito. Sí, es que mi bebé ya come cadáveres. Perdón, de pescaditos, de peces, de cerditos. Ay, ahí está. A ver, se lo pongo. No, mami, ¿qué es esto, cabrón? O sea, así estoy rodeado de mi vida. O sea, ¿ustedes pueden creer que le cabe todo esto a esa cosita? Dios mío. A ver, tranquilo. ¡Mi vida ya está! ¿Ah? La misión cumplida. Ay, bueno, coche. Ay, ay, está feliz de estar con papá. Está por de moza, ve. ¿Qué le hizo papá? ¿Ah? ¿Está? Mira cómo te puso el pañal. ¿Cómo se lo puso? Torcido. Y al revés. Pues torcido otra vez, pero al revés, ¿no? Elsa va para enfrente. ¿Quién es Elsa? ¿Elsa de Frozen? ¡Qué gordita linda! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Dios mío, o sea, la verdad, sí, yo era el favorito de ella hasta que nació la gordita.